Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, siguen las protestas. Siguen las protestas por las altas facturas que le están mandando las EDES a los usuarios y por la tanda de apagones que dicen los residentes en el Cibao le está dando Edenorte. Fueron otra vez a la protesta frente a Edenorte un grupo de organizaciones sociales de allá de Santiago de los Caballeros. Ellos están reclamando que le bajen la factura porque salió demasiado, pero demasiado alta la factura eléctrica durante este mes. Dicen que no aguantan más, que no aguantan más los atropellos que están recibiendo de parte de la empresa Edenorte, que no se puede seguir con esta situación, han dicho los manifestantes que se apostaron frente a Edenorte allá en Santiago. En más de 14 veces se ha comprometido de iniciar obras, de dar respuestas a las reivindicaciones. Sido letras muertas, razón por la cual se justifica que todas estas comunidades vuelvan nuevamente a las calles. E iniciamos el día 8 con huelga en San Francisco de Macorís, grandes movilizaciones en toda la región que se estarán desarrollando el día 8 y que continuarán con huelgas municipales y locales en diferentes municipios, incluyendo la huelga del 29 de agosto en el municipio de Navarrete. Creemos que el aumento que ha hecho Edenorte es un aumento abusivo. Que familias humildes de este pueblo que pagaban 800, 900 y 1000 pesos, están pagando 3000, 4000 y 5000 pesos. Que un recibo que le llegaba de 500, 600 pesos, le han triplicado la factura. Ante esa situación, no nos vamos a quedar callados ni calladas y vamos a estar en la calle reclamando ese derecho a vivir con dignidad. Y como dicen las consignas, para darle a los ladrones, entonces no han subido los apagones, porque encima de la tarifa cara está también un servicio que se va deteriorando, donde tiran 4 y 5 horas de apagón. Bueno, esa situación de queja y protesta está básicamente en Edenorte. También ha hecho protesta en Edesur, donde dicen los usuarios que uno de los problemas que ellos tienen es que no le contestan, no le dicen nada. Ellos van y llevan su factura, llevan su problema, pero en las EDES no le dan respuesta, no le dicen absolutamente nada de cómo van a solucionar su problema. O sea, solo lo reciben, pero no hay atenciones. Y esto está indignando a los usuarios, quienes buscan que alguien les atiende. Ciudadanos que se dirigieron a realizar sus pagos en esta fecha de la empresa distribuidora del Este, EDESTE, y de la empresa de la región sur, Edesur, especificaron que no sienten que sus reclamaciones funcionan, ya que solo por vía telefónica estas no son recibidas, a pesar de que se quedan varios minutos a la espera de ser atendidos en la línea telefónica. Ese es el problema, que aquí buscan la fórmula de tener de que call center
en las instituciones, y cuando uno llama a uno de esos call centers, tiene que durar horas para poder comunicarse. Es una realidad. A pesar de que tanto EDESUR como EDESTE han orientado la prestación de servicio eléctrico, manifiestan encontrarse dispuestos a recibir los inconvenientes referentes al alza o falta de energía de sus diferentes estaciones de pago y administrativas. La gente explica que deben realizar un pago parcial de su factura para ser escuchado. ¿Usted oyó eso? Que primero tienen que pagar para entonces poder hablar. Yo tuve que pagar una gran parte de la tarifa del mes para que me pudieran recibir un informe, y la verdad es que uno eso lo hace para que quede la constancia. Ellos al final hacen lo que se les da la gana, dice Jaime Lorenzo, quien realizó su pago en una oficina de EDESUR. El jefe de información de El Listín Diario, Tomás Aquino Méndez, este lunes llamó alrededor de 6 ocasiones y en cada llamada esperó 5 minutos. En ninguna de las preguntas obtuvo una respuesta que registraran más de una docena de ciudadanos que llamaron al periódico para denunciar la situación y decir que han desistido de usar esa plataforma para hacer denuncias y reclamaciones. Tienen que vigilar, tienen que buscar la vuelta a eso. Eso no está funcionando. EDESUR rectificó que las jornadas siguen en las instituciones de la empresa en horario laboral de 8 a 5 de la tarde para las 46 oficinas que tiene la compañía en toda la zona concesionaria. Nuestro centro de llamadas trabaja las 24 horas al día, igualmente los 7 días a la semana. Según la información ofrecida por EDESUR, las carpas instaladas el domingo obedecieron a que ese día las oficinas comerciales están cerradas y habilitaron ese espacio abierto para recibir clientes que tenían programado protestar, haciéndose sentir escuchados e intermedios con la finalidad de gestionar la solución de los casos que se han producido por el alza de la factura. En las oficinas de EDESTE había un ambiente que se califica de poca colaboración, ya que los usuarios mantienen quejas constantes respecto a los servicios. Esa tarifa está muy elevada. Yo estoy haciendo filas desde las 11 de la mañana para ponerme al día con los apagones, porque eso es lo único que están dando, es apagones a dos manos, dijo Isabel Cruz Piña. Bueno, vamos a esperar que esta gente de hagan su trabajo, que atiendan los reclamos de la población, pero me parece que está difícil que se haga algo en EDESTE, porque EDESTE no tiene administrador hace mucho. Desde que llegó Abinader, eso está solo, ahí no hay administrador. No, pero venga acá, una empresa
que haya pasado lo que pasó con la casa de la hija mía, que se quemó porque ellos no atendieron un reporte de una avería. ¿Usted cree que esa empresa tiene administración? Que ni siquiera cuando los clientes llaman son capaces de ir a reparar la falla. No, ahí no hay. No hay absolutamente nada de servicio. Y cuando pasa esto, es porque no hay gerencia. Es porque quien está administrando no está haciendo el trabajo. Esa es la realidad. La realidad de lo que pasa con esa empresa que se llama Disque ED Este, que este no es ED ni es nada. Lo que es un gran disparate. Un gran disparate que no se puede seguir, que no se puede seguir hablando de todo lo que hace, porque cogeremos el programa entero. Bueno, yo le digo esto, que pasó directamente con la hija mía, que perdió todos sus enseres en ese incendio provocado por la negligencia de este. Negligencia hay en el de este. Ahí no están haciendo nada. Esos son un grupo de vagos. Presidente, abra los ojos, que le van a tumbar su gobierno esa gente que no sirve en las EDES, tanto en el de norte como en el de este. Es urgente el cambio.